Pues buenas tardes a todos. Estamos encantados de ver esta nutrida asistencia a la charla informativa de apertura de convocatoria para movilidad internacional. Para nosotros, en el marco del proceso de internacionalización de la universidad, pues sin duda una de las metas es tener cada vez más estudiantes de todos los programas participando en las diferentes oportunidades de intercambio y de doble titulación que tenemos en la Universidad EAFIT. Hoy estaremos con ustedes Adelaida Lozano, coordinadora de Relaciones Internacionales y quien lidera todo el proceso de movilidad internacional, tanto entrante como saliente, y yo, Marcela Wolf, la jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales. Vamos a tener una agenda bastante nutrida. Como pueden ver, aquí tenemos un total pues de 9 puntos. Esperamos que tengan mucha paciencia, pero que también tengan digamos toda la atención, porque el objetivo de esta charla es que en esta sola oportunidad podamos nivelarlos a todos ustedes con el mismo punto de partida sobre qué significa un intercambio, cuál es el proceso, y en la medida en que ustedes estén preparados también a abordar este proceso que toma todo un semestre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo aplican? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué pueden esperar? ¿Qué puede suceder? ¿Qué obligas? ¿Qué derechos tienen como estudiantes? Pero también, ¿qué obligaciones y qué responsabilidades tienen? ¿Cómo los apoya la oficina? Y demás. Entonces, vamos a empezar, en primer lugar, conversando sobre el valor del intercambio para ustedes como estudiantes y en la universidad. Lo primero es que un intercambio académico, ya sea de un semestre, de 2 semestres o incluso una doble titulación, tiene un valor muy importante porque permite que ustedes desarrollen competencias interculturales e incluso también competencias globales que, en el marco de un mundo globalizado como el que tenemos hoy en día, son competencias que son necesarias para que ustedes sean competitivos y exitosos, no solamente en su proceso de formación, sino cuando también sean ya profesionales y estén compitiendo por un puesto en una empresa multinacional o nacional o el gobierno, etc. Estas competencias son entendidas como habilidades cognitivas, afectivas y comportamentales, entonces necesarias para poderse desenvolver en un medio. Esto lo debemos nosotros cumplir no solamente por medio de un intercambio en el exterior, sino también acá en la universidad, pero sin duda al estar expuestos a una experiencia por fuera del país, casi que en situ y en vida real, pues van a tener, digamos, una adquisición de esas competencias seguro de una manera más acelerada. Y también, sin duda, el intercambio, a pesar de que les ayuda a adquirir competencias no solamente en lo académico, sino también en lo personal, se enmarca en una actividad académica. O sea, esto no es una actividad cultural, no es un paseo, no es las vacaciones, no es la oportunidad de ir a trabajar a otro país, es una actividad netamente académica. Y tiene el objetivo, en la mayor parte de nuestros convenios, que los estudiantes que realizan esta actividad tengan una carga académica completa, ya sea nuestros estudiantes en el exterior o los internacionales que vienen a la universidad. ¿Qué esperamos o qué implica por parte de los estudiantes, de ustedes? ¿Qué aptitudes o qué estamos esperando de ustedes? Por una parte, que tengan un nivel de curiosidad alto, que tengan también disposición y gusto por las relaciones interpersonales. Cuando van a salir, pues ya no van a estar con los amigos de pronto del colegio o no van a tener la red de familiares, entonces se van a ver expuestos, o incluso puede que no vayan a estar con otros compañeros eafitenses, sino que van a estar ustedes solos y van a tener que, de pronto si son un poquito más tímidos, algo, no significa que eso sea malo, pero que por lo menos tengan ese deseo de explorar, de conocer personas, de encontrar soluciones ante situaciones que puedan suceder.
también una participación activa en el marco de sus clases, en el marco de la participación que tienen en las universidades y también el aprendizaje permanente y el interés por el otro, porque cada minuto, cada segundo es totalmente nuevo y los pone a ustedes como en una situación de como que de recursividad, de también estarse observando a ustedes mismos en cómo reaccionan y demás. Esto también esperamos, en la medida que ustedes van esperamos que ustedes tengan estas, digamos, aptitudes y comportamientos, pues esto va a ayudar sin duda a que ustedes tengan un desarrollo de la tolerancia. Esta es como un poco la parte más poética del tema de los intercambios, pero es el origen de por qué esta internacionalización de la educación superior se da. Que tengan esa tolerancia a las diferencias. O sea, cuando estamos entre la localidad de nuestra propia cultura es muy fácil entendernos, pero cuando estamos compartiendo en una universidad, incluso en un aula de clase con personas que piensan, vienen de diferentes culturas, de diferentes entornos, piensan diferente a nosotros, pues cómo tolerarnos y respetar como esos diferentes puntos de vista. También la autonomía, la recursividad, la flexibilidad y también la voluntad de cuestionarse incluso sus propios valores. Y a nivel personal también esto va a permitir que ustedes desarrollen un manejo, o se confronten también un manejo a reacciones emocionales y tengan un desarrollo también de respuesta a un entorno de incertidumbre. Para EAFIT, el valor en el intercambio, un poco para que tengan un contexto institucional. Primero, ustedes como estudiantes de EAFIT deben conocer nuestra misión y ahí la universidad tiene el compromiso con todos los estudiantes y con la sociedad de formar profesionales competentes internacionalmente. Y es en el marco de este elemento de la misión que el intercambio tiene todo un valor académico y también pues, personal en cuanto a las competencias globales e interculturales. En cuanto a la visión, también en la visión de EAFIT tiene varios elementos. Hay uno de ellos que incluye que la universidad quiere tener una visibilidad a nivel nacional e internacional. Cuando cada uno de los estudiantes de EAFIT, cuando cada uno de ustedes estén en una universidad diferente en el mundo realizando un semestre, no son solamente Pedro, María, Juan, que están allá estudiando, viendo cómo pasan un examen, están representando a la Universidad de EAFIT. Sus profesores están viendo cómo es ese muchacho de EAFIT y cómo es su desempeño académico, es sobresaliente, es participativo, se vincula en las actividades, se lleva bien en los trabajos en equipo con los compañeros. Y uno no cree, pero nuestros pares de las universidades muchas veces cuando tenemos reuniones de seguimiento en los convenios nos dicen, uy, nos han encantado los estudiantes de EAFIT y queremos por eso hacer más actividades con EAFIT. Entonces, ese posicionamiento no solamente lo hace EAFIT cuando hacemos actividades de mercadeo formal, sino también cuando ustedes como estudiantes nos representan en estas universidades socias. También tiene un elemento de aporte a la internacionalización del currículo en la medida en que ustedes pueden tomar materias en destinos pues, diferentes a EAFIT con metodologías diferentes. Entonces está la internacionalización del currículo dentro de EAFIT, en nuestro currículo propio, pero este también puede expandirse en la medida que pueden ver materias y hay la flexibilidad para homologar materias que pueden ser complementarias, similares o incluso en algunos casos vemos que hay líneas de énfasis que EAFIT no tiene, que tienen otras universidades y que los estudiantes, nuestros estudiantes pueden tomarlas y de esta manera nuestro currículo se amplía y también se internacionaliza. Y sin duda pues aprendizajes académicos que ustedes puedan tener acceso a metodologías diferentes, a profesores
de todo tipo, ya sea incluso colombianos que están en el exterior, o doctores, o diferente, bueno, todo el aprendizaje que hay pues, en la parte académica. Muy rápidamente, simplemente para que ustedes tengan un contexto de las cifras de movilidad, que de pronto ustedes dicen, ay, no, es que solo somos nosotros los que salimos, que ustedes puedan ver cómo va esa movilidad en EAFIT. En el 2015 tuvimos en total 150 estudiantes de EAFIT que salieron en convenio. Estos no incluyen los practicantes o los estudiantes de maestría y doctorado que salen en pasantías, solo lo que tenemos en convenio. Y como pueden ver acá, el mayor número de estudiantes van a Francia, principalmente porque tenemos un alto número de convenios de doble titulación en Alemania, en Bélgica y en España y México. Y en cuanto a número de estudiantes internacionales que vienen a EAFIT, en el 2015, este año, tuvimos un total de 174 estudiantes. La gran mayoría vienen de Alemania, aquí ven una cifra muy alta de 33 estudiantes de Alemania. Luego de Francia 25, México 25 y ya de luego van a ver otros países un poco más distribuidos. Bueno, entonces teniendo ese contexto ya llegamos a un punto que muchos de ustedes están muy emocionados o ansiosos de, así soy yo en la vida real, de conocer los requisitos. Para los requisitos es importante distinguir que la Oficina de Relaciones Internacionales tiene unos requisitos generales para toda la universidad, sin embargo, la Escuela de Ingeniería ha trazado unos requisitos especiales para los convenios que ellos administran y gestionan directamente. No me hagan caso. Bueno, los requisitos de la Oficina de Relaciones Internacionales, lo primero es que tienen que haber cursado los primeros 3 semestres de la carrera y se puede aplicar en el cuarto semestre para salir en el quinto, o sea, eso significa que ustedes inicialmente deben haber cumplido los primeros 2 años de su carrera completa, porque a veces dicen, ay, pero entonces ¿cuántos créditos? Voy ahí como, o sea, pensándolo completos 2 años. Esto permite que ustedes tengan la certeza de que efectivamente es la carrera que ustedes quieren estudiar, no van a invertir unos recursos para ir a España, a Francia o a Australia y después decir, ay no, esta no es la carrera que yo quiero, me equivoqué. De verdad que en esos 2 años ya conozcan como las materias básicas y que sepan, esto sí es lo que yo quiero. Y lo otro es que también ya van teniendo pues una madurez para salir. El promedio crédito acumulado es de 3,8. Muchos estudiantes nos llegan a la oficina y dicen, ay, vea, es que yo tengo 3,78. ¿Me tiene que dejar, por favor? Y entonces no los podemos dejar. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que velar por la igualdad hacia todos los estudiantes. Y también, pues, hago la relación también con la campaña de rectoría de Atreverse a Pensar, donde tenemos que manejar los mismos criterios para todos. Eso por una parte de manera interna. Y lo otro es que también queremos que ustedes desde ya también se preparen a que cualquier convocatoria internacional para una beca, para entrar a un posgrado, para cualquier, digamos, actividad donde haya competitividad para un acceso, cuando los límites son 7 en el IELTS, usted saca 6,5, pero me faltó un pedacito, no, o sea, no puede 7 o nada, y eso es lo que tenemos que también queremos fomentar pues en la cultura en la universidad. En tercera instancia está la certificación en suficiencia en un segundo idioma. Esto depende también del destino que ustedes elijan y la universidad. Si ustedes van a América Latina, sin duda van a estudiar en español, entonces pues no tendrán un requisito de un segundo idioma. Pero por ejemplo, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pues van a pedir los requisitos y la certificación de un nivel mínimo, en la mayoría de los casos, de B2, para poder garantizar que van a tener una experiencia exitosa. No es como, ay, ahora me toca este requisito, maldita sea, no lo cumplo, es un B2, ¿cómo así?
No, es que le podemos hacer el favor de mandarlos con un B1 o con un A2, pero cuando ustedes se sientan en una clase y van a ver teoría o cálculo, no sé qué, o una hidráulica, o yo no sé, una cosa así bien sofisticada, bien técnica, en inglés o en francés o hasta en alemán, ahí van a decir, no, pues tenían toda la razón, o sea, yo con este nivel no entiendo nada, y eso va a hacer que ustedes tengan una experiencia frustrante y de pronto, pues, y muy probablemente, muy negativa. Y no van a sentirse cómodos. Entonces ese requisito, pues se requiere que sean muy transparentes ustedes mismos, o sea, no es simplemente por molestarlos, sino para garantizar y velar que tengan una experiencia muy exitosa. Lo otro es que deben ser estudiantes activos, hay estudiantes que salen a estudiar inglés, hacer un retiro voluntario de un semestre, se van a estudiar inglés, van a Australia y como están en Australia, ¿no? De una vez aplico este intercambio, me voy a ir para una universidad y me quedo allá haciendo el intercambio. Pero como está en retiro voluntario y tenemos que aplicar el principio de igualdad, el que ya se retiró, pues no le puede quitar el lugar y el derecho que tienen todos los estudiantes activos de la universidad. Lo otro es no tener ninguna sanción disciplinaria o académica, acuérdense que son embajadores. Entonces, una sanción de estas, pues es como una mancha grande en un embajador o un representante. Y lo otro es que deben presentar su plan académico para conocer y cumplir ese, pues, saber, conocer y poder verificar que cumplen el requisito de haber cumplido esos año y medio, 2 años de la carrera. Bueno, ya los dejo con Adelaida para que ella les explique los requisitos de la Escuela de Ingeniería. Buenas tardes. Esta metodología es un poco para que vamos cambiando la voz y entonces vayan captando todo más fácil, eso esperamos. Los estudiantes de la Escuela de Ingeniería generalmente es un grupo numeroso el que aspira a salir al exterior. Puede resultar un poquito retador entender por cuál de las dos vías tomo. Entonces, intentaré ser lo más clara posible. Donde haya preguntas, por favor, me lo expresan. Los estudiantes de ingeniería, como les explicaba Marcela, hay unos convenios que la escuela maneja de una manera más cercana y por lo tanto, la selección de los estudiantes que van a utilizar estos convenios también está en manos de la Escuela de Ingeniería directamente. Aquí está la lista de convenios que maneja la Escuela de Ingeniería. Se las voy a leer rápidamente. Es la Hochschule de Bremerhaven, la Escuela Nacional de Ingenieros de Tarbes en Francia, la Escuela Nacional de Ingenieros en Saint-Étienne también en Francia, la de Brest, la de Val-de-Loire, la de Metz, la Universidad de Tecnología de Compiègne, la Escuela Superior de Tecnologías Industriales Avanzadas ESTIA. La Arts de Métiers, Universidad Arts de Métiers, Paris-Tech en Francia y la Universidad de Limoges, todas estas en Francia. Luego está TU Delft en Holanda, DTU en Dinamarca, la Universidad de Coventry en el Reino Unido, el Politécnico de Milán en Italia, la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile y la Universidad de Swinburne en Australia. Entonces, digamos, este paquete de universidades, quien esté interesado en ir a alguna de estas universidades, tendrá que acogerse a los requisitos que tiene la Escuela de Ingeniería, que son un poquito diferentes de los que tenemos en la Oficina de Relaciones Internacionales. La diferencia básica es que en la Escuela de Ingeniería les van a solicitar un promedio mayor o igual a 4. Para los demás estudiantes es 3,8. Para los que quieran, los estudiantes de la Escuela de Ingeniería que quieran ir a alguno de estos convenios, será 4. Y será 4,2 para los que quieran ir a programas de doble titulación, que son más concretamente los de Francia. Les recomendamos siempre hacer de todas maneras una verificación de requisitos, conocer cuándo se abren las convocatorias en la decanatura de la Escuela de Ingeniería, especialmente para los programas de doble titulación.
Los demás requisitos son haber completado las asignaturas del sexto semestre o tener un número de créditos equivalente a ese nivel y faltarle para grado un mínimo de 20 créditos. De nuevo se repite el no haber sido objeto de sanciones disciplinarias o académicas. También deben tener una certificación en el segundo idioma, en un nivel B2. Deben presentar una hoja de vida con una carta de motivación o la historia académica y presentar dos cartas de recomendación. Entonces, los estudiantes de ingeniería tienen, digamos, como dos autopistas. La primera es, si me quiero ir a hacer un intercambio o un programa de doble titulación en alguno de estos convenios, debo cumplir todos los requisitos de la Escuela de Ingeniería. Pero la universidad tiene un banco de convenios mucho más amplio que esto, y hay oportunidades para los estudiantes de ingeniería por fuera de estos convenios. En este caso, el estudiante se va por la línea de requisitos de la ORI, es decir, promedio 3.8. Si es claro esta parte, ok. Marce, ¿sigues tú aquí o sigo? Voy a seguir otro pedacito. Entonces, vamos a ver ya cómo se materializa pues esa solicitud de intercambio. ¿Qué es lo que tengo que hacer como estudiante para solicitar el intercambio? Entonces, al final de la charla les voy a mostrar en la página web dónde está nuestra información en nuestro sitio, porque es una aplicación en línea, entonces para mostrarles bien en dónde la encuentran. Entonces, lo primero será diligenciar el formato de solicitud en línea. Por ahora quiero resaltar que en ese formulario les vamos a pedir que nos pongan tres opciones de universidades a donde les gustaría ir. Recuerden que en los convenios hay un número limitado de cupos, o sea, si se presentan 80 estudiantes a la Universidad de Estrasburgo, no podemos mandar a los 80 a esa universidad, siempre son cupos que varían entre 3 y 5. Entonces vamos a tener más oportunidades de participar en un intercambio si ponemos más opciones de universidades. No es obligatorio. Hay personas que nos dicen, yo solamente me quiero ir a la Universidad Victoria University en Wellington, en Nueva Zelanda, y si no es esa, no me voy a ninguna parte. Entonces, bueno, pues ponga una sola. Lo que sí es importante que tengan muy conscientes es que no les vamos a dar prioridad a las personas que ponen una sola opción. O sea, aquí la base es por competencia, vamos a mirar promedios, vamos a mirar resultados de idiomas y de acuerdo con eso vamos a asignar los cupos. Si yo solo puse una opción y hay alguien que tiene mejores condiciones que yo, seguramente ese cupo se lo llevará la otra persona. Vale. Bueno, entonces deben llenar el formulario en línea y nos deben adjuntar tres documentos que son el plan académico, que es el que ustedes encuentran en Ulises, una foto, el certificado de suficiencia de idioma exigido por la universidad que ustedes escogieron y expresar la motivación para participar en el programa. Con el tema del certificado de idiomas surgen bastantes inquietudes. Hay muchas personas que al día de hoy, por ejemplo, no tienen el TOEFL. Si es el examen que me exige la universidad socia y no lo tengo, el ideal es que a la fecha de cierre de la convocatoria nos pudieran entregar ese certificado. Sabemos que en la práctica no todos, la mayoría no lo tiene, entonces aceptamos que nos presenten, para el caso del TOEFL, por ejemplo, una prueba de estar inscritos para tomar el examen en la fecha más cercana. Con eso, digamos, recibimos los documentos, pero sí esperaremos tener los resultados para poder entregar los cupos. En nuestra página web también les voy a mostrar dónde está el listado de requisitos de idiomas por cada universidad. O sea, cada universidad socia, las italianas van a tener una exigencia, las francesas otras, las alemanas otras. Entonces vamos a ver al final, en dónde encuentran este documento para que puedan identificar fácilmente cuál es el nivel de idioma que necesito de acuerdo con la universidad a la que me quiero presentar. Bueno, sobre el proceso y cronograma, sí, te dejo a ti.
Bueno, entonces, como lo mencioné al principio, este no es solamente un proceso donde nos despertamos un día, queremos hacer un intercambio, venimos a esta charla, en 2 semanas o en un mes aplicamos y en otro mesecito nos vamos. O sea, esto es un proceso que toma todo un semestre y por eso queremos compartirles cuál es ese cronograma durante todo el semestre. Lo primero es la apertura y cierre de la convocatoria. En este caso, bueno, aquí tenemos fechas de primer semestre, abre el 1 de febrero, que es hoy, y cierra en un mes, el 26 de febrero. O sea, durante ese mes ustedes van a poder revisar muy bien cuáles son las universidades que hay para los programas de ustedes, si quieren hacer un intercambio, si de pronto están considerando una doble titulación, y que ustedes puedan preparar todos sus documentos, puedan mirar si necesitan hacer el TOEFL y hacen pues el trámite de inscripción al TOEFL. Este es muy, muy importante. Luego, ustedes en el 26 de febrero, en el cierre, es el último día en que nosotros vamos a recibir la aplicación y los documentos en la Oficina de Relaciones Internacionales. O sea, lo que llegue el 27, el 28, ¿ves que a mí se me olvidó? Por favor, no. Otra vez retomamos el principio de igualdad. Después del 26 nos vamos a demorar entre 3 días y una semana completa para entregar los resultados. O sea, cada estudiante podrá saber en cuál de sus 3 opciones fue, digamos, aprobada su aplicación al intercambio. O sea, primero, si fue aprobado, si cumplió los requisitos y si efectivamente los cumplió, a cuál universidad va a ser nominado. Y en ese momento, el estudiante se le informa y se le notifica que deberá iniciar la negociación de las materias. ¿Esto qué significa? Cuando un estudiante sale a hacer un intercambio, eso, ustedes van a tomar unas materias, 4 o 5, de pronto hasta 6 materias, dependiendo de cada universidad, y esas materias tienen que ser reconocidas, homologadas a su regreso. Esas notas van a estar, digamos, ingresadas en su historia académica cuando regresen. Y por ese motivo, todas las materias que ustedes van a ver tienen que ser aprobadas por sus jefes de carrera. Entonces, también tenemos un formato para esa negociación de las carreras, de las materias, perdón. Bueno, luego de esto, nosotros cuando al estudiante también le decimos, lo vamos a nominar a esta universidad, por favor, nos confirma que si quieres continuar con el proceso, porque puede que diga, bueno, usted no me puso en mi primera opción, es la segunda, pero ya decidí que no quiero, bueno, por cualquier motivo. Entonces, ya luego nosotros procedemos a hacer la nominación oficial ante cada una de esas universidades diciendo, María Pérez, Rodrigo Zuluaga, Elaida Lozano van para su universidad, estos son de este semestre, estas son sus notas, usted no los acepta, y ellos nos van a decir sí. Y en ese momento, a partir de ese momento empezamos a recibir, ya sea por medio de la oficina o ustedes directamente, la invitación o la información de estas universidades para que completen todos los documentos de aplicación formal a la universidad. Y les dicen bienvenidos, ustedes son aceptados, fueron nominados, entonces por favor llenen estos documentos. Y esto es del 14 al 31 de marzo, es una fecha estimada, y luego en el mes de abril empieza todo ese proceso de aplicación a las universidades. En la Oficina de Relaciones Internacionales hacemos un acompañamiento, o sea, no es que seamos expertos ni conozcamos cada universidad, cómo maneja su proceso de aplicación, porque son muchísimas universidades, pero ustedes si tienen una inquietud, cómo diligencio esta información o eso qué quiere decir, en la oficina siempre estamos atentos para hacer ese acompañamiento. Y muy importante también que ustedes sepan que el costo de envío de esa documentación, si la universidad aún la requiere física, porque en muchos casos ya estamos enviando los documentos escaneados, si se requiere física, la Oficina de Relaciones Internacionales asume el costo de envío a la universidad.
anfitriona. Bueno, luego, después de que ya en abril, durante todo el mes de abril, se envían las aplicaciones y demás, y se tiene, cada estudiante debe tener en cuenta la fecha límite de entrega de esas aplicaciones, porque cada universidad tiene fechas límites de entrega. Una vez reciban esos documentos, hay un estimado durante el mes de mayo también, eso no es exacto, pues que en una semana todas las universidades en el mundo van a mandar las cosas sincronizadas, hay unos que las van a recibir primero y otros después, que es la carta de aceptación y cualquier otro documento que se requiera para que puedan tramitar las visas de estudiantes. Luego, en ese mismo mes de mayo, la Oficina de Relaciones invita a todos los estudiantes a una reunión de salida, que también es obligatoria. ¿Por qué? Porque allí les informamos cómo es el proceso de matrícula. O sea, ah, bueno, entonces que yo me voy y no hago nada, o cómo funciona. Muy importante, ya les vamos a contar los costos, hay que formalizar la matrícula en admisiones. Por ejemplo, también hay una conversación con el DEP. Si ustedes no han hecho la práctica, van a salir de intercambio, pero resulta que quieren quedarse después haciendo la práctica ya. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cómo se articula la ORI y el DEP? Si son procesos diferentes, o sea, que puedan tener toda la información. Los servicios de la universidad, por ejemplo, en consultorio psicológico, no podemos ocultar que es un choque cultural lo que van a vivir. Hay personas que de pronto van a tener unos procesos de llegada muy sutiles, otros pueden tener unos choques más fuertes y puedan tener necesidad de poder conversar con alguien, pedir, digamos, como un acompañamiento. Entonces, el servicio de desarrollo estudiantil, pues como la parte de consultor y demás, cómo son todo ese acompañamiento, el tema de los seguros, etcétera, o sea, es prepararlos para que realmente tengamos. Y lo otro muy importante es que en esa reunión de salida ustedes firman una carta de compromiso aceptando sus derechos y sus deberes como estudiantes de intercambio. Por ejemplo, ahorita van a ver, les vamos a contar eso qué significa. Bueno, luego empieza en el mes de junio el registro de créditos convenio. Para que ustedes queden como estudiantes activos y no en retiro, pues en retiro voluntario o no involuntario, tienen que quedar registrados formalmente ante admisiones. Entonces, este proceso se hace en el mes de junio y ya luego, ¿qué es esto? Selección de horario, pues que realmente no tienen selección de horario. Sí, una materia, bueno, listo. Y luego ustedes hacen todo el intercambio, se van 6 meses y a su regreso hacemos también más o menos 2 meses después de iniciar el semestre, porque hay unos que llegan al principio del semestre, otros 2 semanas después, otros mes, hacemos una reunión de bienvenida porque a nosotros nos interesa también saber cómo les fue, cuál fue la experiencia, qué recomendaciones tienen de todo este proceso que hace la oficina, pero también de qué recomendaciones de pronto tienen de mejoramiento, no solo para nosotros, las otras universidades y demás. Sobre la matrícula y los costos. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el costo en la universidad anfitriona? Entonces, tenemos dos tipos de convenio. El convenio de intercambio académico, que es, yo diría que es un 90% de nuestros convenios, que están acordados que el estudiante paga la matrícula en la universidad de origen y no paga la matrícula en la universidad anfitriona. O sea, en Alemania la universidad es gratis, entonces no pagan acá y no pagan allá, y si hubieran tenido que ir igual no van a pagar. Bueno, listo. Pero, por ejemplo, si van a Australia, que los costos de la educación de la universidad en Australia son altísimos, ustedes no pagan un peso de los miles de dólares australianos que habría que pagar. Y en EAFIT, muy importante, pagan la matrícula, pero no el 100%, van a pagar 5 UMES, de UMES pues, del valor de pregrado en ese momento del semestre, que equivale alrededor del 20% de la matrícula. Esto significa que van a tener el 80% para utilizarlos en su presupuesto del intercambio.
Y tenemos otro convenio que lo denominamos SAE, Semestre Académico en el Exterior, donde las universidades han identificado que hay muchos estudiantes nuestros que van, pero realmente de allá no vienen mucho, hay un tema de reciprocidad que es muy importante. Entonces se eliminó o no se acuerda la exención total de la matrícula en la universidad anfitriona, sino que dan solamente un descuento. Entonces el estudiante neafit sigue pagando las 5 UMES, sigue teniendo el 80% de su matrícula para usar en su presupuesto, pero en la universidad anfitriona deben pagar el 70, el 80% de la matrícula. Un ejemplo de ellos es la Universidad de Salamanca en España. Esto es muy importante resaltar, que cada convenio en la página web está identificado como de intercambio o SAE. Bueno, y simplemente el costo de matrícula en EAFIT, ya lo expliqué, o sea, es un pago de crédito convenio que equivale a 5 UMES, que en pregrado puede ser alrededor de 1,5 millones, y en posgrado, casi 4 millones de pesos. Y lo otro es que en los convenios se acuerda que los estudiantes, cada estudiante es responsable de cubrir los costos de trámite de visa, pues si les tocó viajar a Bogotá, tienen que cubrir su viaje a Bogotá, lo que vale el trámite, la visa, si tienen que sacar exámenes de sangre, pues o médicos, también tienen que cubrir esos gastos, el alojamiento también corre por cuenta de ustedes, la manutención, aunque hay algunas universidades que también dan como beca y financiación, no son muchas, son escasas, para alojamiento. Y es importante resaltar que hay algunas becas que se ofrecen para los intercambios académicos, no desde la universidad, sino de entidades o programas externos, y para ello, o sea, lo que les queremos compartir cuáles son, pero los estaremos invitando a una charla específica sobre estas becas. Una es la beca para la internacionalización Hernán Echavarría Olózaga, que es una beca que creó EAFIT este año, abrió este año. Es una vez al año, se ofrece el primer semestre, lo ofrece la universidad, es una beca por mérito académico, de excelencia académica, y está orientada para destinos de América Latina. Segundo, está el programa Alianza del Pacífico, que es un programa presidencial, pues, de los presidentes de México, Colombia, Perú y Chile, donde hay financiación para movilidad entre estos países en las áreas de negocios, finanzas, ciencias políticas, economía, medio ambiente. Y las becas Universia con el Banco Santander también para intercambios en Iberoamérica. Entonces, para estas becas los estaremos invitando a otra charla, porque también se vuelve mucha información, pero queremos que sean conscientes, que estén atentos los que van a quedar inscritos en la hojita de asistencia. Les vamos a enviar la información y la citación por ese medio. Queremos que ustedes sepan que les damos asesorías personalizadas. Nuestro asesor de movilidad se llama Esteban Duque. Él está disponible de lunes a viernes en horario de oficina de 8 a 12, de 2 a 6. Nosotros estamos ubicados en el bloque 33-103, entonces cualquier inquietud o que necesitan profundizar algún tema sobre una universidad específica o sobre el proceso, con mucho gusto los puede atender Esteban. Bueno, para finalizar, les vamos a dar como unas notas aclaratorias y unas recomendaciones. Lo primero es que ustedes tengan la tranquilidad que, a medida que vamos recibiendo respuestas a las nominaciones y que recibimos cartas de aceptación, inmediatamente se los vamos a comunicar. En muchos casos ustedes mismos van a recibir también esa información de primera mano. Hay diferentes escenarios, hay universidades que lo hacen a través de la coordinación de la Universidad de EAFIT, pero hay otros que los van a contactar a ustedes directamente y solamente nos ponen en copia a nosotros. Algo que ya les habíamos mencionado, la universidad, nosotros les podemos dar un apoyo para diligenciar los formularios de las universidades. Hay algunos que son supremamente sencillos, algo como el nombre, el número del pasaporte,
cuál es el programa académico que quiere cursar ITRAN. Se acabó, pero hay otros que sí son un poquito más complejos, entonces siéntanse con la libertad de consultarnos cuando tengan dificultades para diligenciar esos formularios. Algo importante, la mayoría de las universidades, cuando les vamos a enviar la solicitud formal o la aplicación para el intercambio, les van a solicitar un certificado de calificaciones. Nosotros solicitamos este certificado a la Oficina de Admisiones y Registro y se los entregamos, les entregamos uno de manera gratuita. Es una platica, no es mucha, pero eso les ayuda pues para ir ahorrando en otras cosas. Entonces no lo olviden, para que no lo vayan a comprar ustedes mismos en la Oficina de Admisiones y Registro, sino que sepan que nosotros se los vamos a entregar. Bueno, aquí pues el siguiente punto es reiterar que después de la fecha de cierre somos como muy cuadriculados en eso, se acabó, se cierra y ya no podemos recibir solicitudes extemporáneas. Como ustedes ven el calendario, aunque uno cree que es mucho tiempo, realmente todo es muy apretadito, entonces recibir solicitudes extemporáneas, además de que rompe un poco la igualdad de condiciones, o rompe, no un poco, rompe la igualdad de condiciones para todo el mundo, hace que se retrase también el proceso de asignación de cupos. Entonces, también es por eso que no podemos aceptar solicitudes fuera de la fecha de cierre. El siguiente punto es bastante importante, el contacto inicial con las universidades socias para la nominación de los estudiantes es responsabilidad de la Oficina de Relaciones Internacionales. Nos gusta mucho cuando los estudiantes son muy proactivos y quieren ir avanzando en sus procesos. Y nos ha ocurrido que en algunas ocasiones un estudiante se presenta con una universidad socia y le dice, ay, mire, yo soy estudiante de AFIT y quiero ir a hacer un semestre de intercambio allá. Entonces la universidad de socia normalmente le va a decir, vaya a la Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad para encauzar todo el proceso. Pero es posible que alguna le diga, ah, bueno, listo, yo lo recibo, empiece a hacer estas cosas. Eso equivale finalmente como a autoasignarse un cupo, ¿cierto? Todos estamos en el mismo proceso, compitiendo por unos cupos, hay que hacer todo el procedimiento regular. Entonces ahí les pedimos un poquito de freno, que nos dejen a nosotros presentar los estudiantes a las universidades. Ya llegará el momento en que ustedes sí logran tener ese contacto directo. Una vez que una universidad socia le dice usted fue aceptado, usted fue nominado, mándeme estos papeles, ya es muy válido empezar uno a hacer preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las materias que no encuentro el contenido de esto? ¿O tengo esta situación particular? ¿Usted qué opina? Pero en este primer paso sí les pedimos que nos respeten el rol en la oficina de presentarlos directamente con las universidades socias. Otro punto importante para llamarles la atención es los estudiantes pueden hacer el intercambio en el último semestre de estudios. Eso es válido, alguien hace su práctica y dice, bueno, yo me quiero quedar haciendo un intercambio en tal parte, hace todo el proceso y es posible que lo haga. Lo que es muy importante y queremos que tengan mucha conciencia es que no van a alcanzar a graduarse con sus compañeritos, es decir, el semestre al cual vamos a aplicar es para irnos al semestre 2016-2, entonces seguramente en diciembre no voy a alcanzar a graduarme con todos mis compañeros con los que hice la carrera. ¿Por qué? Básicamente porque se van a demorar las notas en llegar, después hay que hacer una homologación de las materias. Entonces, quien esté muy apegado a la ceremonia de grado con todos sus compañeros, no le recomendaríamos hacer el último semestre de intercambio. Quien pueda manejar el tema y diga, bueno, no importa, yo me gradúo después en marzo o en la siguiente ceremonia en la que pueda hacerlo, será muy bienvenido, pero es para que lo tengan presente. Bueno, otras condiciones finales. El intercambio académico no es una vía para quedarse en el exterior, ¿cierto? No es yo me quiero ir a hacer un intercambio en Canadá, pero es que por ahí derecho me quiero quedar viviendo en Canadá. La idea es, el intercambio es para la persona que quiere ir a vivir una experiencia internacional, se está un semestre o dos y regresó y no está esperando otras cosas. Entonces no es para facilitar
trámites de visa, de trabajo o cualquier asunto de índole personal. Esto a veces uno dice como qué cosas puede haber. A ver, yo les cuento, que es que mi novia vive en Perú, entonces yo me quiero ir el otro semestre al Perú, sea como sea, llevándome por delante al que sea, y entonces me presento tarde o no tengo el promedio o tengo unas condiciones específicas, pero haga usted oficina de relaciones internacionales hasta lo imposible para que yo me pueda ir, pero el interés realmente no es académico ni de tener su experiencia, sino porque tengo a mi amorcito en otro lado. Entonces, o sea, todo esto se puede combinar, no es que no sea válido, no es que esto no pase en la vida, pero el asunto es, la oficina no está, la respuesta que les podremos dar es para un intercambio, no para resolverles esos asuntos personales. Otro punto bien importante, ni la universidad ni la oficina somos responsables de tramitar las visas de los estudiantes. Aquí se ve un grupo muy nutrido, entonces todo el mundo dirá, pero ¿por qué no podemos tramitar unas visas grupales? Es un grupo nutrido, pero no todos van a los mismos países, ni a las mismas ciudades, ni a las mismas universidades. Entonces, la visa es un permiso que se gana realmente es cada individuo y cada consulado va a analizar a cada uno de ustedes y va a definir si esta persona está auténtica en lo que quiere hacer. O van a evaluar si esta persona tiene como otros intereses, un trasfondo, y eso es en lo que juegan los consulados. Entonces, las visas se las entregan a las personas y necesitamos que cada uno de ustedes esté muy empoderado de su proceso. Nosotros como oficina les vamos a entregar unas cartas de presentación para avalar la solicitud que ustedes están haciendo, pero realmente será responsabilidad de cada uno de ustedes. Revisar cuáles son los requisitos, revisar si tienen que pedir una cita, con cuánta anticipación la tienen que pedir y reunir toda la documentación que haga falta para tramitar la visa. El siguiente punto se refiere a que la oficina debe velar por la buena utilización de los convenios. Entonces, y en la distribución de los cupos. Muchas veces los estudiantes quieren hacer una prórroga, o sea, están muy contentos, les está yendo muy bien en la Universidad Católica de Lovaina y se quieren quedar un semestre más. Eso es posible desde que no haya otra persona en fila. Me explico. Hay universidades que son muy taquilleras, por decirlo de una manera simpática, o sea, todo el mundo se quiere ir a esas universidades. Entonces será muy difícil entregarle ese cupito a la persona que ya tuvo la experiencia en esa universidad. Hay otras universidades que no son tan solicitadas, entonces en ese caso, si no hay nadie que esté pidiendo ese cupo, se lo podemos dar a la persona que quiera hacer la prórroga. Por eso, en este momento, las solicitudes se hacen por un semestre, a menos que la persona quiera participar en un programa de doble titulación que implique estar afuera 2 semestres o más. Pero en principio el que quiere aplicar a un intercambio simple lo está haciendo por un semestre. Y el otro semestre, si se quiere quedar, pues habrá que hacer una nueva solicitud para ver si se le puede entregar el cupo. Bueno, esta otra parte ya se refiere al acuerdo académico. Ustedes deben informar a su jefe de carrera o al coordinador de posgrado cualquier cambio de materias que se presente durante su intercambio. Entonces, esta presentación va a estar colgada también en la página web para que ustedes la puedan revisar cuantas veces lo necesiten. Hace un momento Marcela les estaba explicando, como parte de todo el proceso, hay que firmar un acuerdo académico con el jefe de carrera o el coordinador de posgrado para que queden muy claras cuáles son las materias que yo voy a cursar en el exterior. Esas materias, eso va a incidir finalmente en que cuando llegan notas y se hace el reconocimiento de notas, se sabe muy claramente cuáles son las materias que usted tomó, cuáles son las notas que llegaron para esas materias y se las voy a reconocer por estas y estas materias. Cualquier cambio hay que notificarlo, porque eso puede incidir luego en que si no llegan las notas de las materias que yo puse, entonces, gran pregunta, ¿qué hacemos? Y generalmente la respuesta es, todas las notas, todas las materias que ustedes cursan son reconocidas en EAFIT, o sea, todo lo que quedó negociado
o acordado, se reconocen en EAFIT, las hayan ganado o las hayan perdido. Entonces, cuando no llegan las notas, se considera como perdida, pues como que el estudiante no asistió a ese curso. Entonces, es muy importante cualquier cambio que haya en esas materias que van a tomar, que se las compartan al jefe de carrera y al coordinador del posgrado y que ellos expresen que están de acuerdo con ese cambio. Bueno, lo siguiente se refiere al reglamento académico. En este caso, ustedes estarán sometidos a dos reglamentos. Ustedes siguen siendo estudiantes de la Universidad de EAFIT, entonces deben respetar todavía el reglamento de la Universidad de EAFIT y también el de la Universidad Socia. Para darles un ejemplo, algún estudiante estuvo en la Universidad de Sao Paulo en Brasil y allá les exigían tomar un número mínimo de materias, diferente a las cuatro materias que les exigimos en EAFIT. El estudiante matriculó las cinco materias que le exigían allá, pero realmente solo asistió a cuatro. Entonces, al final, la quinta materia le llegó reportada con un cero. Y además de ese reporte, nos llegó una carta a la Oficina de Relaciones Internacionales diciéndonos pues como que pilas, pilas, que esto es en serio, los estudiantes tienen que tener un buen rendimiento académico, es inconcebible que una persona pierda una materia porque no asiste a clase. Entonces el estudiante después decía, ah, pero es que yo cumplí con el reglamento de EAFIT, o sea, yo cumplí con las materias que me exige EAFIT, pero no cumplí con las de la otra universidad. Entonces, esto es para ilustrar un poco a qué nos referimos con respetar los reglamentos de ambas universidades. Esta persona tendría que haber asistido también a esa quinta materia y rendir académicamente en esa quinta materia, aunque no se la fueran a reconocer en EAFIT. Bueno, el siguiente punto es un poco lo mismo, acatar y cumplir las normas y estatutos de la universidad anfitriona. El siguiente punto se refiere a la práctica profesional. Es posible también hacer prácticas profesionales en el exterior, pero somos procesos distintos. Este proceso de la práctica se adelanta con el Departamento de Prácticas Profesionales y con nosotros es exclusivamente el de los intercambios. Entonces, el que quiera empatar una cosa con la otra tendrá también que hablar con el DEP, con su asesor de prácticas, para conocer cuál es el procedimiento para esa práctica en el exterior. Bueno, estas son como un montón de notas, ¿cierto? Al final dejamos como un montón de noticas. La que sigue se refiere a que esperamos que ustedes cuenten con el aval de las familias. Este es un proceso que ustedes van a notar, les va a exigir un esfuerzo importante. O sea, van a tener que dedicarle un ratico largo a mirar cuáles son las universidades en las que quiero ir, cuáles son las materias, voy a hacer un acuerdo académico con un jefe de carrera, voy a estar un poquito ansioso porque no recibo la respuesta, no sé qué. Es todo un proceso que a ustedes les exige un esfuerzo importante. A nosotros desde el lado administrativo también, porque es la logística de manejar un número importante de estudiantes en este proceso, y lo que queremos evitar es que al final del proceso, cuando ya está todo muy adelantado, llegue un estudiante y nos diga, ay no, qué pena, mi papá no me dio permiso, o no me dio el apoyo económico, o ay no, yo como que al final no quería esto, yo quería era otra cosa. Entonces es como una invitación, uno, a que esto lo consulten de entrada en su familia, tengan el apoyo de la familia para hacer esto, y dos, a que se lo tomen en serio. Bueno, como esto nos exige tanto esfuerzo a todos, el estudiante que se retire del proceso, una vez que ya lo hemos nominado a la Universidad Socia, y el estudiante nos diga, ay, no, sabe que ya no continúo, va a tener una sanción de un año para aplicar nuevamente a intercambio. También es incómodo uno empezar a decirle a los socios, te voy a mandar cinco estudiantes, y al final digo, no, te mando cinco, te mando cuatro, y al otro día, no, mentiras, ya no son cuatro, son solo dos. Entonces, queremos como minimizar estas situaciones, se pueden presentar, todo el mundo tiene casos de fuerza mayor, no todo el mundo afortunadamente, pero algunas veces ocurren casos de fuerza mayor, y en este caso pues se miran como excepciones, pero no queremos que sea la regla. Entonces, de nuevo, es la invitación a que nos tomemos esto en serio. Bueno, la siguiente es una recomendación sobre la reunión de salida.
Esperamos que ustedes se comprometan a diligenciar una encuesta y a presentar un informe de testimonio de su intercambio. Eso será al regreso, pues esperamos que a su regreso nos puedan diligenciar la encuesta y nos entreguen un testimonio, pero queremos que antes de irse nos firmen que saben esto, porque como que pasan muchas cosas. Nosotros nos quedamos aquí en EAFIT siguiendo el proceso, entonces estamos pendientes de la encuesta, de los testimonios, pero los estudiantes, ustedes, hoy están aquí, el otro semestre ya están por allá súper lejos y ya vuelven y ya se les borraron pantalla, ya todo esto se les olvidó. Entonces la idea es que nos quede un acuerdo formal, quedan sus hojas de vida, ustedes quedan con un respaldo de esta información para que recuerden que les vamos a solicitar diligenciar la encuesta y entregarnos el testimonio. Bueno, esto ya es el final. Para nosotros es solamente recordarles que el intercambio es muy importante, muy valorado en EAFIT y esperamos que tengan una experiencia que represente muchas ganancias en su vida personal y profesional. Si tienen preguntas, las atendemos desde ahora. Yo voy abriendo la página para mostrarles en dónde se encuentran los formularios y la información para el intercambio. En caso de ser un estudiante becado, ¿el proceso es el mismo o existe? ¿Qué más se debe hacer? ¿Cuáles son los requerimientos? Si es becado, si eres becado, el procedimiento es el mismo. Es exactamente igual. En el formulario tendríamos que mirar, por ejemplo, si lo tenemos ya como para tenerlo en una... Queda uno como mudo. Para los becarios es igual, tú ya tendrías que acercarte a beneficios y compensación si es alguno de los programas que maneja la universidad o al fondo EPM para organizar que ellos te sigan dando tu beca aunque vas a estar esa fuera. Pero sabemos de muchos estudiantes becados que han participado en los intercambios, no es algo que en la oficina directamente manejamos. Pero sabemos que sí es posible hacerlo. Ante la oficina, un becado es igual a cualquier otro estudiante. Lo que sugerimos es que el becado tramite ante la entidad que le ofrece la beca, que así como da los recursos para que estudie el semestre en EAFIT, de pronto le dé esos recursos al estudiante para su presupuesto en su salida de intercambio. Quería preguntar si es posible que cuando el estudiante está en la universidad anfitriona pueda desempeñar otro tipo de actividades que no sean académicas, por ejemplo, pues si es contratado para algún proyecto o si puede pues como participar en alguna actividad por la que reciba un beneficio económico. Es posible desde que la universidad socia le abra esos espacios. Hay algunos estudiantes que también nos preguntan si pueden trabajar, no necesariamente dentro de la universidad, sino afuera. La recomendación que damos nosotros es que las personas se concentren en su estudio. Ya va a ser bastante retador. Estar en un medio cultural distinto, en un contexto distinto, sin la familia, fuera de su zona de confort, con un sistema educativo distinto, generalmente es solamente por un semestre que se hace el intercambio. Entonces, la idea es que las personas se puedan concentrar en su estudio. Es importante recordar que las notas van a incidir luego en el promedio académico que tienen en EAFIT, entonces, ponerse a trabajar puede ser un distractor importante, no es lo más recomendable, pero si un estudiante lo quiere hacer, si las regulaciones migratorias se lo permiten, porque también esto va a estar relacionado con el país a donde vaya y si la visa de estudiante le permite trabajar o no, y si la universidad anfitriona le da algunas oportunidades, ya digamos cada quien será responsable de decidir si lo toma o no lo toma. Pero la recomendación sí es que estén más enfocados en el estudio. Yo quisiera resaltar, se mencionó, pero no está en la presentación, toda nota
es homologable sobre 3 o inferior a 3. Entonces no es como, ay, yo me fui a tomar 3 materias, me fui a pasear, me salió un plan de rumba bacanísimo porque me hice un montón de amigos y resulta que perdí 3 materias de las 2. Ay, no, qué importa, me homologan las 2 que yo pasé y las otras 3 no. No, esas 3 que perdió también se le homologan, porque la idea precisamente no es que es que yo me voy y entonces encuentro un parche súper bacano y entonces se me olvida, no, o sea, de verdad que tienen que ser. Y lo otro es con el trabajo, como, ay no, yo lo perdí porque es que me apareció este trabajo y entonces yo no tenía cómo pagar más mi vida y no sé qué, y entonces por favor, pues entienda que yo era para mí imposible pasar esas 2 materias porque yo necesitaba ese trabajo, o sea, no, eso no es una excusa. Por eso también todas estas condiciones son muy importantes para que ustedes conozcan el nivel de responsabilidad, porque muchos factores pueden suceder para que puedan tener un bajo desempeño. Lo otro, porque también es la exigencia del promedio académico, es que un análisis que hacemos no significa que aplica a todo el mundo igual, pero es como una estandarización, una hipótesis nuestra, es si en un contexto natural, local, de lengua materna y todo, yo soy ahí como medio raspado por el alambrado, pues qué va a pasar cuando yo llegue a un contexto que no es mi cultura, que no es mi idioma, donde yo no tengo amigos y tengo también el reto de socializar y ver con quién me voy a hacer o pues con quién voy a terminar dando, pues teniendo como una relación de amistad, si encajo, si no encajo, eso cómo es. Todos esos factores que son a nivel mucho más personal también pueden afectar. Entonces, buscamos también que sean estudiantes que tengan un buen desempeño académico, que donde tengan, al estar expuestos a esos factores, pues no sea un riesgo tan, tan alto. Bueno, yo les quiero mostrar entonces rápidamente la página web. Este es el portal de la universidad. Para los que no hayan curioseado, aquí está la parte de internacional y debemos entrar a EAFIT afuera, cómo aplicar. Gracias. Entonces entramos por intercambios internacionales. Intercambios. Bueno, en esta parte aparece entonces cómo aplicar a un intercambio internacional y hemos dividido, es la información que les hemos dado aquí, o sea, de todas maneras sepan que en la página web está todo lo que conversamos. Lo tenemos definido por pasos. En el paso 1 pues es la reunión informativa y la presentación. Vamos al paso 2, por favor. En el paso 2 tenemos los requisitos para participar en el intercambio y tenemos nivel de suficiencia de idiomas generalmente exigido por las universidades en el exterior. Aquí es donde les comento que de acuerdo con la universidad a la que ustedes quieran presentarse, podrán consultar los requisitos. Entonces, por ejemplo, portugués, yo me quiero ir a la Universidad de Sao Paulo, entonces, ¿cuál es el requisito de idioma? Entonces me dicen certificado del centro de idiomas o bien un B2 o un CELPE-BRAS intermediario superior. Entonces ahí voy encontrando los requisitos de acuerdo con las universidades. En el paso número 3 es donde los invitamos a mirar la lista de convenios. Sí, ya lo menciono. Entonces en la información sobre los convenios tenemos varias clasificaciones. Necesitamos que las personas interesadas en el intercambio hagan la consulta en convenios por carrera, los que van a participar en programas de doble titulación, en programas de doble titulación, pero cuando entramos a convenios por carrera nos sale una clasificación de acuerdo con las escuelas, salen los programas académicos. Y en cada programa académico, por ejemplo aquí Administración de Negocios, sale ya la información por país. Entonces, bueno,
quiero ir a Brasil. Mi auxiliar definitivamente se quiere ir a Brasil. Se han dado cuenta que todo es portugués, todo es Brasil. Bueno, eso es maravilloso, ya sabe, ya está orientada, eso está muy bien. Entonces, aquí me va a salir algo importante. Me sale la universidad del tipo de convenio, entonces ahí es donde ustedes van a encontrar. Si aparece intercambio académico, quiere decir que no van a tener que pagar nada en la universidad, por ejemplo, acá en la Ribera o Preto. Si sale SAE, si quieres entramos a España, por favor, nos damos un vueltón por España. El caso típico es la Universidad de Salamanca. Aparece la sigla en tipo de convenio, aparece SAE, SAE, quiere decir que en Salamanca hay que pagar por los estudios allá, pero realmente el porcentaje es muy bajo. Bueno, luego en el paso número 4 aparece los requisitos y el formato de aplicación, la versión en línea, si me haces el favor entramos. Ah, bueno, ya estamos usando un nuevo sistema que es Qualtrics, que es una, entonces no vamos a poder ver todo el formulario aquí. O sea, en la primera parte del formulario les vamos a pedir unos datos básicos, nombres, apellidos, identificación, fecha de nacimiento, la dirección, el teléfono, son sus datos personales. Lo que van a enfrentar luego, porque nos tocaría empezar a llenar todo el formato, es las tres opciones de universidades que ya mencionamos. Les vamos a pedir que nos pongan un listado de materias que estarían interesados en tomar en la primera opción que ustedes escojan. Queremos que hagan el ejercicio de entrar a las universidades, de ver que hay un programa académico afín al suyo y que hay materias que les interese tomar en esas universidades. Hay un ejemplo que es como mi ejemplo estrella de un estudiante de economía que quiso irse a Copenhagen Business School. Allá el programa es más centrado en administración que en economía, pero bueno, son programas cercanos, eventualmente él podría tomar materias allá. Cuando él estuvo en asesoría, él dijo, yo me quiero ir para CBS, y después cuando se presentó, entonces me dijo, ay no, sabe que yo entré a CBS y realmente no había materias que me interesaran, entonces yo cambié esa opción, ya me voy a presentar a otra parte. Ese es el ejercicio que queremos que ustedes hagan desde el principio, ¿cierto? Porque no queremos llegar a un punto en que le vamos a decir a este estudiante, sí, usted por su promedio y su conocimiento de inglés y todo, sí lo puedo mandar a CBS, y que entonces él después, cuando ya esté firmando acuerdo académico, con el tiempo ya en contra, diga, ay no, sí, o cuando esté allá diga, no quería, no había nada que me interesara acá. En el formulario van a encontrar cosas que siempre nos preguntan algunos estudiantes, les pedimos fecha de salida, y no esperamos que nos pongan una fecha exacta, sino que pongan el semestre, o sea, 2016-2, puede ser que la fecha de salida estén poniendo agosto o septiembre, queremos como un mini control para saber que todos estamos hablando lo mismo, que no haya un estudiante que esté aplicando para irse en enero del 2017, en este momento es para el segundo semestre del 2016. En el paso quinto, lo que van a encontrar es el formato de acuerdo académico y el formato de modificación de acuerdo académico. Entonces, antes de irse de la universidad, si lo podemos abrir, por favor, está el formato de acuerdo académico, que es el que ustedes deben acordar con su jefe de carrera, donde van a decir cuáles son las materias que van a tomar en el exterior. Es muy sencillo, cuáles son las materias que voy a cursar en la universidad anfitriona y cuáles son las que me van a reconocer acá. Muy importante, este formato lo debe firmar el estudiante y lo debe firmar el jefe de carrera. El siguiente punto que les íbamos a mostrar en el paso 5 es el formato de modificación de acuerdo académico, que en realidad es lo mismo, es exactamente el mismo formato, lo único es que dice modificación, ve, modificación, ahí está, es otro formato.
La idea es que cuando generalmente este ya se llena cuando ustedes están afuera, cuando necesitan hacer algún cambio, pero es para que tengan muy presente que este formato lo encuentran aquí, que igual lo tiene que firmar el jefe de carrera y que este nos lo deben hacer llegar completo cuando ya esté firmado por todos a la Oficina de Relaciones Internacionales para ingresarlo a su hoja de vida y que sea muy transparente qué es lo que está haciendo cada estudiante en las universidades socias. Eso era lo que les queríamos presentar. Ojalá todos se animen y se llene nuestra oficina con solicitudes. Muchas gracias.